Y volviendo a cuestiones legales y de noticias impactantes del día de hoy, pues sí, parece ser que la respuesta de Maite Perroni no será a través de un comunicado, ajá, no será a través de un video, no será a través de una entrevista, será a través de abogados. A ver, como debe ser, ¿no? Pues sí, por supuesto, ¿no? Bueno, sí. Si ella dice esto amerita una demanda. Si considera que hubo un delito en su contra, pues ¿por qué lo va a resolver en los medios? Claro que debe dar una imagen para, perdón, una, pues una aclaración, porque tiene un público que se lo merece, ¿no? Claro, mira, Maite Perroni, para quienes no sepan, está involucrada en aparentemente en el divorcio de Andrés Tobar y Claudia Martín, esta actriz, él es un productor, y una revista TV Notas dice aquí hubo divorcio porque ella le descubre mensajes con Maite Perroni, le cuestiona si ha tenido algo con ella y él le confirma. Eso es lo que dice la revista de espectáculos, ¿no? Pues finalmente, Maite Perroni, según dice Gil Barrera, otra nota de Gil Barrera, que parece que está, la verdad, súper chambeador, ¿no? Muy informado, ¿no? Pues director de una revista. Director de TV y novelas. Claro que sí. Dice, estoy en condiciones de confirmar que Guillermo Pous inicia acciones formales contra Claudia Martín por difamar y divulgar información falsa que atenta a la imagen, reputación, prestigio, honorabilidad, integridad e intimidad de su amiga y cliente Maite Perroni. ¿Amiga de él o de Claudia? De él. Del abogado. Del abogado. Y entonces dice que esos son los motivos por los cuales está demandando aparentemente Maite Perroni a Claudia Martín, ¿ok? También sí. Se irían a los juzgados. Ahora, ustedes recuerdan a los que nos sintonizaron en la segunda hora del martes, pues miren, no es que yo sea vidente, como siempre ando jugando con eso, lo que sucede, o sea, tan claro es que esto yo ya lo he vivido y yo ya lo sé. Y te acuerdas que yo aquí les dije que por la nota, por como yo la leía, yo veía un poco involucrada a Claudia Martín. Y que yo pensaba que si igual si era una amiga, como decían ahí, podía ser una amiga de Claudia Martín, autorizada por Claudia Martín para contar la historia. Es que eran detalles muy explícitos, ¿no? Era que si a las 3 de la madrugada, que si cerró la puerta a las 4. Sí. ¿Quién puede haber sabido eso? Pues lo malo es que estaban viviendo en la casa, ¿no? Y porque además al leer la nota, tú te das cuenta que a Claudia la ponen muy bien parada. Uh-huh. En ningún momento la ponen a Claudia como que hubiera cometido algún error, que lo insultara. No, todo era como cuidando a Claudia, cuidando a Claudia, cuidando a Claudia. Entonces, por eso yo en la segunda hora del martes les dije que a mí me parecía que esa historia yo ya la había vivido, porque yo sé de muchas historias que se han publicado en la misma revista TV Notas, que han sido publicadas y autorizadas por los mismos famosos. Los famosos lo han autorizado, pero llegan y les dicen, pero no digas que te lo conté yo. Pero te voy a dar la entrevista como si fuera un amigo mío, pero lo dan ellos. O sea, eso pasa. Y sobre todo que aquí yo sentía aquí mira, olía venganza. Okay. Esto se huele a que me quiero vengar y quiero ensuciarle la reputación a Maite Perroni. Porque sí, es su vida personal, pero al final de cuentas, la vida personal, la vida pública, van de la mano. Pregúntenle a Irina Baeva, pregúntenle a Marjorie de Sousa, pregúntenle a Gloria Trevi, pregúntenle a muchas famosas que han tenido crisis de imagen. Pregúntenle a la misma Lucero, que por andar ahí acompañando al galán matando animales, tuvo varios años de silencio, ¿no? Claro. Es decir, una cosa sí tiene que ver con la otra. Y en el caso de Maite, evidentemente, al tener una imagen tan fresa, porque tiene una imagen muy fresa, el de repente involucrarla en esto, no es como si dijera Niurka se metió con no sé quién. Uh-huh, dirías, claro. Ay, bueno, pues la Niurka es cachondona. Pero Maite es tranquila. A nivel público, tenemos una imagen de ella y evidentemente esto le afecta. Yo entiendo que quiera levantar la voz, pero ahí va a ser muy evidente un enfrentamiento entre dos actrices, ¿no? Claro. Que mira, fueron amigas. Ya aquí que Claudia va a estar en casa de Mara. Entonces sí. Ahí. Ya lo anunció. Sí, es entrevista reciente, seguramente, ¿no? Uh-huh. Ya pues lo anunció Mara Patricia.
Ya ves que Mara, como que cuando hay un chisme muy mediático, sí los busca. Silvia Pinal, Vicente Fernández. Es que aparte, pues trabajan en la misma empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente es alguien a quien le tienen confianza, ¿no? Sí, pues Maite ya no está en Televisa, ¿no? Entonces, no. ¿A quién le iba a hablar? Pues a la que está en Televisa. A Claudia, que además se supone que es la que está sufriendo en esta historia, ¿no? Sí. Ahora, todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Esta historia, evidentemente tú conoces a Juana Cata, pero a Petra, pero a Pancha, que ha vivido todo este tipo de cosas, ¿no? En la vida real. Ahora, lo que estábamos diciendo cuando salió la nota el martes es que Maite, por favor, habla, manifiéstate, haz algo. Y ya lo hizo. Pues ya lo va a hacer. A través de los abogados. Legalmente. O ya lo va a hacer. Legalmente, porque sabe que sí es un... Y eso es importante que lo entendamos. Sí es importante hablar del tema porque se está dañando la imagen de Maite al final del día, ¿no? Exacto. Uh-huh. Exactamente. Queda como, pues, como... Ahora, yo no sé, porque nunca he estado involucrado en cosas legales, ¿qué podría pedir Maite a Claudia Martín? Pues un perdón, una disculpa pública, por lo menos, ¿no? Lo que hizo Lucía Méndez con Cafi, ¿no? Que lo obligó, ajá, a que le pidiera una disculpa y a decirle que la que tenía la razón era ella y hasta pagarle dinero, ¿no? Por daños. Eso es que ya cuando ganan un juicio, pues de alguna manera limpian la imagen, porque siempre que, como dicen, difama a alguien, que algo quedará, ¿no? Uh-huh. O así va esta cosa. Claro. Pero bueno, entonces, pues, por lo menos... una disculpa pública, si es que no es cierto lo que dijo Claudia, pues no estaría mal. Pues sí, 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 está fuerte todo, está difícil, no la está pasando bien, creo que ninguno de los involucrados, y ocurre lo que ocurre mucho en una sociedad latina, que entre las mujeres se van a destrozar y el hombre está feliz y contento cuando es la barrera, ¿no? El verdadero responsable. Sí, porque aquí la canija es... Bueno, lo que han dicho es... Es Maite. Pero era... entonces la otra, pero entonces Claudia. Pero a él ya está fuera de la historia. Y es el principal. Es el macho alfa que las puede. Mira, el flaquito tiene una pregunta interesante. ¿Qué escándalo? ¿Ustedes qué piensan que irá a pasar con Maite Perroni? ¿Con su carrera? Pues con Maite, su carrera, su vida, su todo. Con su carrera no creo. Yo creo que nada. Vamos a ser honestos. Creo que nada. ¿No crees que le afecte? No. Porque tampoco creo que Claudia le rasque tanto al tema. Siento que Claudia va a hablar una vez, ajá, y ya. Yo también en el fondo creo que no va a pasar nada con la imagen y con la carrera de Maite Perroni. Son carreras tan establecidas, tan importantes. Pero aparte pasa cuando la contraparte sí quiere sacar hasta petróleo de ahí. Por ejemplo, Geraldine Bazán sí explotó el tema. Uh-huh, sí. La mamá de Geraldine se metió. O sea, y también pasa cuando hay... fotos o videos o algo, ajá, como pasó con Marjorie, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y Gabriel Soto. Aquí solo es la palabra de no sé quién, no es igual. No es lo mismo verlo que oírlo, ¿no? Porque te queda la duda. Uh-huh. Yo también creo que no. Son circunstancias distintas. Aquí está el dicho, dice Argelia, de la calumnia algo queda, que la dice Pedrito. Ok. Exacto. Y entonces sí creo que ya si la va a demandar o ya hay una amenaza de demanda. En una de esas, si Claudia ya no vuelve a hablar. O sea, ya va a ya decir, no, hagan lo que quieran, yo ya me voy. Pues sí. Porque además no es una mujer de escándalo tampoco. Pero también la imagen de Claudia se daña, ¿no? Uh-huh. Porque los que admiran a Maite o simplemente los que... Yo tengo la duda si es cierto o no es cierto. Es que el público se divide y empieza a ser Team Claudia, ajá, Team, ajá, Maite. Sí, claro. Y entonces, uh-huh, dices... ¿A poco así de mala es Claudia, no? Sí que está inventando esto, que la queda la duda. Entonces tampoco le conviene tanto. Dice Charlie, Mapachito, Alexi, Jesús, una pregunta, el burrito de Winnie acá en Juárez, platillo típico de Ciudad Juárez, he escuchado en otros podcasts. Sí, es muy famoso, rico. Es muy famoso. Sí, muy a mí bueno. No me encanta tanto. Ay, no, sí está rico. No, a mí no. ¿No? Pero sí es muy famoso. Es que aquí hay burrito de lo que te imagines. Sí, los burritos son muy de acá de la ciudad. Es un menú largo, ¿no? ¿Sí? Sí, pero de chile relleno, pero que de bistec, pero todos que de barbacoa. Los platillos que habidos y por haber se pueden hacer burrito acá en Ciudad Juárez. Y la verdad es que están bien buenos los burritos, eso sí, en general. Sí, están muy buenos. En general. Bueno, nos vamos a la segunda hora. Hay crítica para el segundo capítulo de Si Nos Dejan. ¿Se derrumbó o creció? Lo vamos a comentar en un momento. Además, quieren destruir telenovela
Ya les diremos por qué. Hablaremos de la boda, de qué le pasa a mi familia, que hubo llanto, la... ¡Ay, no! Muchas cosas. Así que vámonos al canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Allá nos vemos en unos minutos, producer. Vámonos. Vámonos.